Bien. Protagonistas, pasaron 7 minutos de las 18. Le voy a pedir a. Ahí está, Martín, el director, si puede bajar un poquito, ¿no?, el volumen de la tele, pues está acoplando. Cuento que lo logramos después de un tiempo, ¿no? Y valió la pena, porque además vamos a hablar, por supuesto, del presupuesto municipal. Estamos con la secretaria de Finanzas del municipio de Marcos Paz, Virginia Goyeneche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Bernardo, por la invitación. No, por favor. Ya se va a tratar en el Consejo el presupuesto, ¿no? Hoy hubo, como dice, prensa dando las pautas generales del mismo. ¿De qué presupuesto estamos hablando? ¿Cuánto dinero va a tener Marcos Paz para el 2019? Sí, exactamente, Bernardo. Ya el viernes pasado ingresamos el presupuesto, el proyecto de ordenanza de presupuesto al Consejo Deliberante. Y en el día de ayer también la ordenanza impositiva y Exacto. fiscal, que generalmente van de la mano Sí, claro. para su tratamiento. La verdad que estamos muy satisfechos con el presupuesto que presentamos en estos días. Nosotros, bueno, obviamente por cuestiones de formalidad habíamos pedido prórroga porque necesitábamos contar con los números de la Claro, provincia y recién el exacto. macro fiscal fue la semana pasada. Sí. Así que ahí tuvimos un poco los números más cercanos de la estimación que nos correspondía a Marcos Paz. Alcanzamos un presupuesto 2019 de 1.052 millones. El 2018 era de 602 millones, así que Casi un más. 40% más, En ¿no? realidad, 75% fue el presupuesto Sí. 2018 con respecto a la propuesta Sí. 2019. Sí. Quizá con las ejecuciones, como Sí, decís vos, cuando claro. arrancás el año podemos llegar a ese número, pero en principio con proyecto de presupuesto 2018-2019, un 75% de crecimiento, que la verdad en estos 15 años de presentación de presupuesto Sí. es el que más distancia, el que más incremento pudimos plasmar. Y esto más que nada se debe también más allá del impacto en crecimiento del Sí. presupuesto, también pudimos revertir la torta de lo que le llamamos Sí, nosotros sí. recursos propios. Hasta ahora siempre los recursos que aportaba la provincia eran superiores a los recursos propios de la municipalidad. Y en este 2019 pudimos revertirlo y estamos mostrando una foto de un 55% de recursos Sí. propios municipales y un 45% provincial. Esto lo que dice el intendente, efecto latita. Y es un poco de todo. Sí. Obviamente, como decíamos en la Sí. conferencia de hoy, obviamente es más allá de la administración de los presupuestos, es obviamente digamos, el aporte de cada uno de los vecinos con el pago de sus tasas municipales, elementalmente. Y obviamente la gestión que hace el intendente, digamos, entre estos años para poder, digamos, militar el expediente, como dice él, para poder conseguir obras, recursos y demás, más allá de lo que corresponde por presupuesto a todos los municipios. Y la verdad es, justamente como comentaban la semana pasada en el macrofiscal, hicieron, digamos, un promedio de los Sí. 135 municipios y es lo que se tiende, o sea, en principio era lo que ellos proponían y que hagamos los esfuerzos, todos los municipios, de poder Sí. presentar un presupuesto que se pueda arrimar a una foto de un 50-50, o sea, un 50% recursos provinciales y un 50% municipales. Y la verdad que haber llegado, haber superado esa media, poder mostrar un Sí. 55% de recursos municipales, la verdad que es una muy buena foto. Y bueno, con esa foto estaríamos por encima de la media de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. A ver, si estamos hablando un 75%, ustedes están proyectando una inflación anual más o menos de ese nivel. En realidad, nosotros justamente tomamos como pauta también lo de la provincia. La provincia puso en sus estimaciones un Sí. 34,8% de inflación para el año Sí. 2019 y esa fue la estimación que nosotros tomamos oficialmente para los presupuestos. Así que en principio también contemplamos una inflación de un 34,8% para el 2019. Y en esa Sí, sintonía, sí, sí. justamente llevando la impositiva y fiscal, también proponemos un aumento de los módulos. La impositiva y fiscal está Sí. modulada. Así que proponemos también un aumento del módulo en un 36%. Bueno, que la provincia dio un 38% Sí, de sí, impacto sí. para el año 2019, así que era como un techo, en principio, como para tener referencia para el resto de los municipios. Este año todavía no terminamos y por los datos del INDEC y por lo que vivimos, se cree que inflación puede llegar a un 50%, ¿no? ¿Recordás vos cuál fue el estimativo en aquel entonces con respecto al 2018 de Provincia de Buenos Aires con esta? 32. 32, o sea que Sí, quedó bastante abajo. exactamente. ¿Puede pasar lo mismo? Puede pasar lo mismo.
digamos, obviamente estamos obligados, digamos, oficialmente cuando mandamos los presupuestos a respetar esas pautas, sí. Pero también tenemos que tener, obviamente, la flexibilidad dentro del presupuesto, sí, como sí, para poder contemplar ese desfasaje. De hecho, sí, justamente claro, lo tuvimos en cuenta para este presupuesto 2019, y es lo que también van a ver en los concejales cuando trabajen ahora este proyecto de presupuesto, uh-huh, que también contemplamos esta cuestión, y es lo que van a ver en lo que es la escala salarial de los empleados, sí, municipales, que si bien aumenta, o sea, proponemos un aumento de un 20% en toda, sí, la escala, ellos van a ver reflejado un 20% ya de aumento en todas las bonificaciones a partir del 1 de enero, uh-huh, y una posibilidad de poder aumentar esa escala en un 25%, más un 10%, llevándolo al 35%, ajá, de recomposición salarial. Que eso obviamente se va a ir trabajando durante el transcurso del año 2019 de acuerdo a la disponibilidad financiera que tenga el municipio y de acuerdo obviamente a las distintas reuniones que se tengan con los distintos representantes, sí, gremiales, sí, sí, bueno, los acuerdos que se lleguen, ¿no? Como hicimos este año, uh-huh, este año hemos trabajado de la misma manera, sí, hemos, sí, tratado, sí, de respetar las pautas inflacionarias del presupuesto 2018 y obviamente los valores que quedan por fuera de ello, vamos realizando actas acuerdos como para poder ir actualizando en este caso la nómina salarial, y bueno, y vamos tratando de acercarnos y poder, sí, recuperar, sí, claro, ese impacto inflacionario, ¿no? Estamos hablando con Virginia Goyeneche, quien está a cargo de Secretaría de Finanzas. ¿Cuántos años hace, Virginia, que estás a cargo? 13 años y medio. 13 ya. Años. Casi arrancaste con Ricardo. 3 años más y hubieras arrancado con él. Arrancamos de la gestión con él, acompañando, uh-huh, desde, sí, los inicios, en otra función, claro, digamos, exacto, acompañando a la Secretaría de Hacienda, con la que tenemos, sí, excelente, sí, relación. Y sí, bueno, sucedí después en su cargo, así que ya 13 años y medio. Así es. Te llevo un poquito, digo, hablamos con el intendente el día que fue el homenaje al médico, ¿no? Al médico de pueblo. Ese día se habían entregado las ambulancias del SAME en provincia de Buenos Aires. Y yo consulté sobre el presupuesto, ¿no? Y me dijo, es un presupuesto muy equilibrado. Digo, uno sabe que tanto nación como provincia hubo un ajuste muy importante en cuestión salud, en cuestión obras públicas, en cuestión de los empleados. Bueno, ¿aquí sucede lo mismo o se trabajó de otro modo toda esa parte? Lo trabajamos con la misma sintonía y con la, sí, misma técnica, digamos, que lo hacemos, sí, todos los años. Tratamos siempre, obviamente, de respetar los planes que, obviamente, va presentando el intendente, en este caso ya, uh-huh, pensando en el sí, plan 2030, y en principio, obviamente, respetando las distintas prioridades para cada uno de los ejercicios. En este caso, bueno, ya hace un par de años, a través del cambio de gestión a nivel nacional y provincial, si bien no hemos tenido con el mismo nivel y con la misma envergadura transferencias de obras como teníamos, uh-huh, en gestiones anteriores, bueno, obviamente se han gestionado, digamos, distintas transferencias, distintos, sí, presupuestos aprobados para el Marcos Paz, que se han visto plasmados, sí, ahora, claro, en el presupuesto provincial también. Bueno, y en función a eso, como para acompañar, más allá de algún recurso u obra que ya confirmada para Marcos Paz, justamente el mayor porcentaje que tiene este presupuesto 2019 se lo lleva a obras y servicios, en un 26%, en un 24% el área de salud, bien. 10% desarrollo humano, tenemos un 5% sí, en seguridad, tenemos un 4% en desarrollo social. Ajá. Obviamente, sí, las áreas más sensibles. Tal, ¿no?, cual, obviamente dentro de lo que es el recurso propiamente municipal, como te decía, sí, sí, claro, de recurso propio, donde hemos podido, sí, revertir, como te decía, esta cuestión de proporción respecto al total del presupuesto. Estamos, en una época muy difícil, ¿no? Estamos llegando a un 2018, donde ha sido un combo, ¿no?, explosivo, en el sentido el dólar sigue casi a 40 pesos. La tasa de interés anual un 70% y pico, ¿no? ¿Cómo se hace para manejar números y no sentirse golpeado como pasa en el resto del país? Y es obviamente con la responsabilidad que significa administrar un presupuesto, uh-huh, y dinero obviamente que es de todos, sí, porque sí, obviamente que es de todos los marcos pacenses, es como en casa. En principio, obviamente, contar con el recurso concreto que tiene en este caso el municipio mes a mes y obviamente dar prioridades, como hacemos en casa también, sí, sí, obviamente el pago de sueldos, lo que es el gasto fijo para poder prestar los servicios que tiene a cargo el municipio y obviamente poder proyectar aquello que podamos destinar como recurso para poder reforzar alguna obra. Uh-huh. Digamos, sí, ustedes, sí, ven obviamente en las gestiones, en las diarias, que continuamos con el... Tratamos de continuar con el mismo ritmo de inauguraciones y presentaciones y obviamente tratando de poder mantener todo lo mucho que se ha hecho, sí, y seguramente
todo lo mucho también que falta hacer. Pero bueno, es una, digamos, una reconstrucción constante, sí. Más allá de una estimación que uno puede hacer al principio, claro, del año, y como vos decías bien, más allá de la inflación, todo lo que conlleva eso, poder ajustarlo mes a mes como para poder llegar a fin de año en hacer un cierre lo más equilibrado posible, ¿no? ¿Y cómo está hoy la respuesta del vecino, el contribuyente, que digo, con las tasas, ¿no? Porque ha habido aumentos que han sido descomunales, digo, ¿no? Hasta IFA de luz, de gas, de agua. Hay que pagar las tasas generales también, ¿no? ¿Cómo ha dado esa respuesta? Y los comerciantes con las tasas de higiene, por ejemplo, que se modificó con todo. Tal cual. Pobre, ¿no? Justamente también esto se ve en el presupuesto 2019, donde dentro de lo que es el recurso municipal, la tasa de servicios generales, la EXABELE, es la que mayor recaudación concentra. O sea que el vecino sigue haciendo el esfuerzo a pesar de todos los compromisos y el ajuste de cinturón que hemos tenido que hacer todos en casa. Han, digamos, demostrado y han cumplido con su compromiso de pago de tasas municipales. Y en segundo término, todo lo que son tasas comerciales, derecho de fabricación y control, publicidad y propaganda, en segundo término los comerciantes e industriales también han hecho su esfuerzo y es justamente el segundo tributo en recaudación para el municipio. O sea, pese a todo, yo creo que la respuesta obviamente, y lo vemos, digamos, en la recaudación de todos los meses y lo que pudimos ahora estimar para el 2019, de hecho proyectamos obviamente la misma estimación de cobrabilidad y también sumamos, para aquellos que no lo han hecho hasta ahora, que no podía regularizar, que ya nos habían aprobado el año pasado por Consejo Deliberante, la terciarización de lo que es deuda municipal. O sea, aquellos que hace mucho tiempo ya que no pagan, si bien se han prescripto los últimos 5 años ya en forma automática, obviamente ya estamos llamando a licitación para poder terciarizar esa deuda de unos 600 millones de pesos, de lo cual estimamos en principio en este presupuesto poder recuperar un 20, o sea, 120 millones de pesos que estimamos poder recuperar de deuda morosa. Estamos hablando de incobrables, casi un 10% del pobre presupuesto. Es bastante, ¿no? Vamos a concentrar en aquellos que tengan mayor capacidad contributiva. Sí. ¿Qué pasó al final con el presupuesto provincial, donde en principio se quería transferir los subsidios y la tarifa asociada a los municipios y al final termina endeudándose la provincia en 100 mil millones de pesos? Sí, bueno, es una de las, digamos, de las variantes y una de las negociaciones que hubo en estas últimas semanas dentro de la legislatura. Lo mismo pasó con el Fondo Educativo. Eran esos recursos, como nos ha pasado en este año 2018 con el Fondo Sojero, que también como municipio lo teníamos estimado para cobrar este año y lo cobramos hasta mitad de año. Y si bien hubo un decreto nacional donde compensaban a aquellos municipios y provincias que perdíamos ese recurso, y la verdad están cumpliendo con el pago de ese recupero, si bien no es todo, pero algo recuperamos. Lo mismo pasó justamente con el tasa, con los subsidios, lo mismo pasó con el Fondo Educativo, que en este presupuesto 2019 también teníamos afectado en principio un 100%. Nosotros en 2018 estábamos funcionando con un 50% afectado a infraestructura escolar y otro 50% para lo que eran gastos que tenían que ver con educación formal y no formal. Y así presentamos el presupuesto 2019 con un 100% de afectación a infraestructura y fue uno de los cambios últimos que ahora, bueno, ya se confirmó en el día de ayer, que ya estaría quedando nuevamente el mismo porcentaje que este año, un 50% con afectación a infraestructura escolar y el otro 50% para educación formal y no formal del municipio. Así que son justamente uno de los cambios que seguramente, con el presupuesto ahora, se trabajarán en la comisión como para poder adecuar estas últimas novedades que se han visto en el día de ayer. Así es, ganaron los intendentes, entonces es el título. Y yo creo que han hecho su gestión, han tratado el tema como otros tantos, como para poder defender obviamente los recursos municipales, así que finalmente ha estado plasmado en la versión final del presupuesto provincial, así que seguramente ha dado sus frutos esta cuestión de poder pelear, en forma conjunta, obviamente siempre para respetar y poder defender el interés municipal, ¿no? ¿Crees que, pues realmente hay un debate muy fuerte en el Consejo, en muchos casos se han opuesto a oposición, en algunos otros momentos han votado en contra, realmente se abstienen por una cuestión de que sea la herramienta y con el voto oficialismo, como que se haga responsable, ¿no?, del presupuesto, porque puede haber un cierre de ejercicio para pelear, ¿no?, en qué se gasta ese dinero. ¿Crees que por lo que han diagramado
¿No va a haber tanta pelea o va a ser una cuestión más política que técnica o qué pasa en el Consejo? Sí, nos pasa todos los años. Uh-huh. Ya igualmente hemos estado en comisiones hace un par de semanas, un mes. Inclusive, tratando proyectos nuevos de SAPEM, proyecto nuevo una tasa de plusvalía. Así que hemos participado en las comisiones, donde la verdad que la concurrencia tanto de los concejales como asesores han estado y ha sido muy concurrida las comisiones. Y la verdad que fue, creo que más que productivo para tanto para el Ejecutivo como para el Consejo Deliberante, hemos podido sacar un producto con algunas modificaciones, pero digamos han acompañado, como decís vos, algunos acompañan y otros abstienen, pero bueno, finalmente esas ordenanzas que en su momento estuvimos trabajando y participando en comisión pudieron salir. Estimo que esperamos en principio obviamente la misma respuesta para el presupuesto 2019 y también para la impositiva y fiscal, que obviamente que necesitan instancia intermedia de Asamblea de Mayores Contribuyentes. Así que espero en principio la misma concurrencia en las comisiones como hemos tenido todos los años. Uh-huh. Discutiremos las cuestiones que tenemos que discutir, nos pondremos de acuerdo, ¿no? Haremos algunos ajustes porque nunca el presupuesto sale como uno lo presentó. Sí. Así que siempre con la flexibilidad y teniendo, digamos, el sentido común. y obviamente el aporte de todos es bienvenido siempre y cuando esté dentro de lo normal y dentro del marco de recursos. No solamente obviamente de los que ya nos definieron de la provincia, sino también dentro del marco de las posibilidades económicas y financieras que tiene el municipio, ¿no? Muy bien, ¿me sigue acompañando, Virginia? ¿Cómo no? Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta, por supuesto, vamos a seguir hablando de esto, podemos entrar en positiva fiscal y además usted lo dijo, plusvalía, renta diferencial, que hubo un debate también muy polémico, muy fuerte del Consejo Deliberante, salió aprobado con el voto negativo de la oposición, por supuesto el voto afirmativo del oficialismo. Así que vamos a hablar de todas esas cosas para entender un poquito más y de este fondo de inversión que se viene, ¿me parece? ¿Cómo no? Ahí vamos. Pausa y seguimos hablando con Virginia Goyeneche, secretaria de Finanzas del municipio de Marcos Paz. Plan de Fomento a las Inversiones 2018. Informate sobre la posibilidad de invertir en trabajo para Marcos Paz y recuperar tu inversión en un 100%. Beneficios en los indicadores tributarios, contributivos y urbanísticos. Comunicate con unidadintendente@marcospaz.gob.ar o telefónicamente al 0220-477-1015, interno 216. Apostá por vos y dale impulso a Marcos Paz. Municipio de Marcos Paz. Precios Cuidados Marcos Paz. Busca los comercios identificados y pedí las ofertas. Verdulería Pinkis, Sarmiento 1722. Verdulería Florencia, Sarmiento 1526. Verdulería David, Avellaneda 2056. Verdulería Antunes, Doctor Marcos Paz 2471. Supermercado Bianc, Monteagudo 222. Supermercado Chen Shou, Doctor Marcos Paz 2808. Supermercado Michiche El 2, San Martín 167. Supermercado Nuevo Palacio, Mitre 211, esquina Avellaneda. Supermercado Woshen Hui, Carlos Verdén 403. Supermercado Mini Super Sergio, Bernardo de Irigoyen 17. Supermercado ABC, Sarmiento 2164. Supermercado Yuxiang Ning, Libertad 1485. Supermercado Jansen Guo, Doctor Marcos Paz 658. Supermercado Supergrupo H&J, Libertad de Agüero. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Librería y Regalería El Faro, Sarmiento 1729. Librería Cristiana, libros, Biblias, regalos. Librería y Regalería El Faro. De lo nuestro, lo mejor. Ahora en sus dos sucursales. La número uno en San Martín 455, dentro de Supermercados Chen. Y la número dos en Libertad 2253. Frente al tanque del agua. De lo nuestro, lo mejor. A partir del 11 de abril vas a tener la posibilidad de disfrutar de los beneficios de la biodanza.
es un sistema de renovación orgánico a través de la música, el movimiento, el encuentro en grupos y la emoción. Nos libera del estrés, aumenta la autoestima y el sistema inmunológico. Armoniza y sana los vínculos. Aumenta las ganas de vivir. La primera clase es gratuita. Todos los miércoles a las 18 horas en el Cine Teatro Roma. Profesora Lili López. Biodanza en Marcos Paz. Descargate la aplicación de Marcos Paz en tu celular. Ingresa a Google Play para descargarte la aplicación Viví Marcos Paz. Farmacias de turno, eventos culturales, teléfonos útiles, horario de trenes, noticias y más. Municipio de Marcos Paz. La mejor programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. Todo lo que tenés que saber para vivir mejor, con los mejores especialistas y los temas que más te interesan, los podés ver en La Salud y Vos, con la conducción de Horacio Rubino, los viernes a las 6 de la tarde en vivo por Canal 4, la nueva tele. Con una nueva mirada de la actualidad, llega el noticiero de la Televisión Pública de Marcos Paz, con información de Marcos Paz, la región, el país y el mundo. Punto Panorámico, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, por Canal 4, el canal de la gente. Continuamos con Virginia Goyeneche, secretaria de Hacienda del municipio de Marcos Paz. Finanzas, ¿no? Economía y finanzas. Ahí está, muy bien. Virginia, se viene la impositiva fiscal, ¿cuáles son los números? Sí, bueno, justamente en sintonía con el presupuesto, sí. Hemos elevado un proyecto de ordenanza que propone un aumento en el módulo de un 36% dentro de los parámetros en principio del techo de la provincia, un 38%, sí, sí. Sobrepasamos un 36%. En definitiva, la impositiva fiscal, que hoy está toda modulada y el valor módulo es 1,25, se iría a 1,70 el valor módulo. Y eso obviamente repica en todos los tributos municipales, ¿no? ¿Cuánto aumentaría la tasa general, la boleta que llega al vecino? Un 36%. 36%. ¿No hay algún número por...? No. Ya en su momento porque teníamos tasas adicionales, claro, teníamos con porcentajes y demás, pero después de haber llevado un proyecto de ordenanza, sí. Y en definitiva la impositiva fiscal vigente hoy, que está modulada, sí, sí. Ya al cambiar el valor módulo, impacta directamente en ese porcentaje. Obviamente, si hay un cambio de evaluación de alguna de las propiedades, hay un porcentaje en la liquidación de tasas municipales que tiene que ver con la evaluación fiscal. Sí, sí, sí. Si bien nosotros, algo para resaltar también, seguimos respetando la evaluación no actualizada de la provincia, porque si bien... ¿Qué significa eso? Claro, en realidad, digamos, por la impositiva fiscal tenemos que tomar como parte del cálculo de las tasas, tanto servicios generales como la de rurales, la evaluación actualizada de los inmuebles. Uh-huh. Y bueno, como fue el año pasado, que se propuso, que ya se implementó a partir de este año, en algunos casos hasta más de un 1000% de aumento en valuaciones, ese aumento nosotros no lo aplicamos, porque si no las tasas se iban a las nubes. Así que seguimos con la tabla de evaluaciones inmuebles, digamos, la del 2017, no la del 2018. Uh-huh. Y seguimos en la misma sintonía como para que no se desvirtúe el porcentaje de aumento que consideramos dar, ¿no? ¿Y la tasa con respecto a los comerciantes, la que era antes de higiene, ¿no? Exactamente, esa en realidad no se modifica porque es por porcentaje, así que se aumentan las ventas, obviamente tributa en función a eso. Pero eso, generalmente los comerciantes que están clasificados en dos, por un lado los que se los toma por tabla de monotributo, ahí sí tiene una cantidad de módulos y impacta en un 36%, es el mismo porcentaje. Y aquellos que no, aquellos que es porcentaje por ventas, tiene que ver justamente con las ventas mensuales. Si venden más, pagan más, si venden menos, pagan menos. Y hoy los contribuyentes, ¿cuál es el porcentaje de los que están y pasan por ventanilla todos los meses? La verdad, cada vez menos. Las tasas, si bien estamos mandando ya hace un par de años, un trimestre, y se ha flexibilizado mucho el tema de los pagos de tasas a través de entidades bancarias, Provincianet,
el pago por la web o por débito de cuenta. La verdad que son pocos, generalmente los que son comerciantes, por lo general, como vienen todos los meses, por lo general los que no hacen presentaciones de la declaración jurada vía mail, algunos todavía tradicionalmente vienen a traer la declaración jurada en papel, así que generalmente algunos comerciantes, te diría un 20% del total de la nómina, vienen a traer formalmente en papel esa declaración jurada y también aprovecha y hace el pago de la tasa municipal, pero si no, por lo general ya es todo vía electrónica. Sí, claro. ¿Y la moratoria en cuánto está? No, el plan de regularización, como decimos, municipal, sí. Sigue vigente todo el año. Bien. Siempre, obviamente, proponiendo las quitas que están en la impositividad fiscal, claro. Que es de un 50% en caso de deuda de ejercicios cerrados. Se han reducido en su momento los intereses de financiación, quiero decir, y generalmente se dan planes acomodados en cuotas, de acuerdo, digamos, al valor que puede pagar cada uno de los vecinos, siempre teniendo como límite, o sea, el valor mínimo de cuota es el valor cuota que hoy está pagando por mes de tasa municipal, como para tener una referencia. Sí. Se puede estirar un plan de pago en cuotas, pero siempre el valor cuota no puede ser inferior al que paga mensualmente de tasa municipal. Aquel que tiene una deuda, sigue abierta posibilidad de quita de intereses y de esas campañas que generalmente se hacen todos los años. Sí, están en forma continua. En su momento esperábamos algún plazo, o sea, se esperaba un plan de 2 o 3 meses de regularización de tasas municipales. Ahora queda en forma permanente y esa misma regularización es la que está hoy reflejada en la impositividad fiscal vigente. Así que si bien siempre vamos recibiendo durante el año, quizás digamos alguna propuesta, se han acercado a veces vecinos por distintos tipos de actividades, en el caso comercial, y se han reflejado algunos ajustes durante el año, llevando obviamente la propuesta al Consejo Deliberante para que acompañe esa propuesta. Siempre estamos abiertos a hacer cualquier tipo de, digamos, de ajuste que tenga que, digamos, que sea justo, obviamente, y que refleje un poco ese requerimiento de ese conjunto de vecinos cuando consideramos que digamos, no fue esa intención, digamos, en el proyecto y en la liquidación de la tasa. Y en ese sentido, y con esa misma técnica, digamos, lo hemos implementado para el 2019, esperamos, digamos, que sea uno, digamos, va levantando todos los reclamos del año. Bien. Y un poco teniendo los parámetros, claro, de inflación y de cómo también se mueven otros municipios, vamos teniendo valores de referencia de cada una de las tasas, más allá de que cada municipio tiene su presupuesto y su, digamos, una foto distinta, porque cada presupuesto, claro, obviamente, y cada municipio es distinto. Tratamos un poco de estar, digamos, dentro de la media de lo que son tasas en general. Siempre vamos tomando como referencia en la zona como para, digamos, no cometer, digamos, excesos o al revés, o no quedar por debajo en algunos tributos, ¿no? Así es. Uno de los temas también de debate y discusión y que se va a tratar con mayores contribuyentes, porque ya fue aprobado posiblemente cuando se trate en positiva fiscal, es la renta diferencial. Así. Costó como entenderla un poco cuando se planteó tanto, ¿no?, del oficialismo, que en compañía con Guillermo da Silva pudieron votar a favor de esta ordenanza, y la oposición planteaba que era meter la mano en el bolsillo al contribuyente, ¿no? Esas cuestiones que plantea en estos términos cuando se toca, y particularmente una ordenanza de este modo, ¿no? Además con un nombre muy específico y fuerte, ¿no? Plusvalía. Tal cual. Sí, si bien obviamente fue acompañado en el Consejo Deliberante, tiene una instancia, la instancia que le sigue, que es mayores, claro, contribuyentes, porque claro, es una nueva derecho en este caso, tasa de plusvalía. Sí. Nosotros justamente lo anticipamos, de hecho fue uno de los comentarios que hubo en esa comisión cuando se trabajó, porque no habíamos esperado a esta impositividad fiscal para incorporarlo como un nuevo tributo, y bueno, justamente considerábamos como era, digamos, un tema nuevo y que iba a llevar un debate diferencial al resto, más allá de lo que significa tratamiento de la impositividad fiscal, que también se suma ya en términos por el tema del presupuesto. Quisimos adelantarlo justamente porque iba a traer estas cuestiones de dudas y demás, que es lógico cuando implementamos o pretendemos implementar un nuevo tributo. En este caso, más que nada, estaba focalizado a lo que se había anunciado un mes previo, que era el tema del plan de fomento de inversiones, y tiene que ver justamente con un tributo que estaban pagando en otros municipios, que tiene que ver justamente con esta tasa de plusvalía, que más que nada apunta a lo que son proyectos constructivos y urbanísticos que necesitan algún tipo de ordenanza especial, ya sea por cambio de zonificación, de parte del municipio para que pueda avanzar ese proyecto. Si no, no sería viable un proyecto en una determinada zona. Y justamente es darle valor justamente a esa normativa
que tiene que emitir el municipio, obviamente, si corresponde, obviamente sí, pasa sí. por el Consejo, si no es una cuestión sí, técnica, sí. Se maneja obviamente desde el Ejecutivo, pero justamente poder adaptar esa normativa para que ese proyecto de inversión, en este caso constructiva sí. urbanística, prospere, ese cambio de normativa tiene un valor. Y justamente lo que quisimos volcar, digamos, con este nuevo tributo, y obviamente ya el inversor lo tiene en cuenta porque es lo que pasa en muchos de los municipios y obviamente más allá de obviamente de poder trabajarlo esto sí. en la Asamblea de Mayores Contribuyentes junto con uh-huh. el resto de la impositiva, obviamente va de la mano con lo que habíamos hablado hace un tiempo sí. atrás, bueno, que, está, digamos, que se ha dado difusión, que era el plan de fomento de inversiones, uh-huh. que justamente tiene que ver con esta cuestión de poder premiar de alguna manera, como con créditos tributarios, sí. aquella inversión que se presente en estos tiempos y puedan adelantar en el menor plazo posible esa inversión. O sea, en definitiva, si bien como muchos lo han interpretado... ¿Qué sería un premio aquel que haga esa inversión, una promoción de una tasa especial con respecto a ese mejoramiento urbanístico que va a ser en determinado barrio de nuestra ciudad, ¿es así? Claro, algunos proyectos seguramente necesitan sí. esa normativa especial sí. y seguramente como todo inversor a la hora de hacer sí. de avanzar en ese proyecto va a computar, digamos, obviamente dentro de su inversión, sí. más allá de lo propio de ese proyecto, tiene que tener en cuenta obviamente los tributos municipales sí. y provinciales, sí, sí, sí. nacionales en caso de que corresponda. Bueno, justamente tiene que computar dentro de ese digamos, sí. de ese proyecto de inversión que va a hacer este nuevo tributo de plusvalía. Y obviamente dentro de lo que es el plan de fomento de inversiones, ingresando ese proyecto por el municipio, obviamente se van a tabular qué tipo de proyecto se trata, en qué plazo se va a hacer, si genera mano de obra en el momento obviamente sí, del proyecto y después cómo se concreta la inversión sí, sí. en el tiempo. Justamente este plan de fomento de inversiones lo que apunta es eso, justamente atraer inversores, uh-huh. inversiones, perdón, sí. Poder acortar los plazos sí. de inversión. Y generar mano de obra, por supuesto, local. ¿Y qué pasa con el vecino que ve mejorada su situación? Digo, acá se vale más, se ganó en algo, ¿no? En ese barrio que le faltaba, que ponga una cuestión urbanística, una obra que lo mejora. ¿Ese vecino también va a tener una suba en su tasa por sí, determinada situación? En el caso, justamente, que digamos sí. que si bien ahí hubo fue la confusión y la discusión, claro, que se dio, por eso lo consulto. Ya nosotros en la impositiva fiscal tenemos lo que es la tasa de obra pública, que creo bien. Que ahí, por ahí viene la confusión. Ahí está. Generalmente el vecino, si le pasa una obra por delante de sí. su casa, es con el formato, como si fuera el formato consorcio. Obviamente no se conformó el consorcio por acuerdo de vecinos para hacer una sí. obra en este caso, pasó la obra. Sí, claro. Esa obra justamente se prorratea en los frentistas. Bien. Esa es la tasa de obra pública. Y es la que tiene que pagar el vecino en un tiempo determinado, devolviendo esa obra que pasó por frente de su casa, porque justamente le da mayor valor a su casa. El tema de la evaluación, como te decía hoy hace un ratito, nosotros en realidad la evaluación el vecino la está pagando ya hoy en su tasa municipal, como te decía. Nosotros estamos con la foto del 2017, no actualizamos evaluaciones. Sí. Así que en definitiva ya el vecino ya viene pagando digamos, un impacto de esa evaluación. Lo que sí el municipio no hizo fue actualizar esa evaluación. Y puntualmente este tributo sí. por plusvalía puntualmente lo estaría concretando, digamos, aquel inversor. Aquel inversor que en definitiva no obtenga ningún crédito tributario, porque como te comentábamos sí. recién, quienes decidan, digamos, presentar este tipo de inversiones dentro del plan de fomento de inversiones, justamente se tipifica qué tipo de proyecto se trata, en qué tiempo, cuánta mano de obra genera, y genera un puntaje. Está bien. Y ese puntaje se convierte, digamos, en créditos tributarios sí. y que justamente es para compensar con aquellos tributos municipales sí. que tenga que afrontar antes, durante y después del proyecto, ¿no? ¿Cómo está el plan de inversión? Ahora arrancamos por el principio. Ahí va. ¿Hay gente ya, hay inversores dispuestos a actuar, a invertir, a participar? Se han hecho unas cuantas propuestas. Sí, sí. De hecho, más allá de propuestas, obviamente al principio fueron inquietudes, dudas, reuniones previas, en los distintos rubros, ya sea desde la parte comercial, obviamente, la parte industrial, proyectos que tengan que ver con urbanizaciones. Y obviamente, ya una vez que teníamos la normativa, porque necesitábamos, obviamente, la normativa que fue la que...
bueno, ya habrán acompañado en el Consejo Deliberante, porque sí se aprobó el plan de fomento de inversiones y quedó todavía pendiente Asamblea Mayores Contribuyentes para, claro, el tributo. Exacto. Pero necesitamos esta formalidad para poder concretarlo y plasmarlo ya en un expediente. Ya han ingresado los expedientes de proyectos, uh-huh, y se están, obviamente, justamente estamos en etapa de devolución de esos proyectos para que sepa el inversor, en principio, cuántos créditos tributarios puede obtener por ese proyecto como para poder plasmarlo en las próximas proyecciones. Así, ¿no?, es. Te llevo un poquito al tema del parque industrial tan planteado desde hace muchos años. Parece que ahora va en concreto. Vino provincias a entregar certificados, ¿no? ¿Cómo está el avance de obra? ¿Cómo va el tema? Sí, ahí justamente lo que necesitaban era, digamos, la piedra fundamental, sí, desde, claro, ya nacieron formalmente. Uh-huh. Obviamente que tenemos una participación del municipio, es el primer parque industrial mixto, y justamente ahora en función a haber poder escalado, haber pasado, sí, sí, esta primera instancia, que era más que importante porque si bien dentro de, digamos, de los inversores privados, ¿no?, han estado obviamente siguiendo los trámites y a través, uh-huh, de bancos conseguir financiamientos y demás, yo creo que obviamente es el momento, y sumado al plan de fomento de inversiones, de poder darle un poco más de velocidad y dinamismo, uh-huh, a la llegada de, sí, de, claro, nuevas inversiones también, no solamente dentro obviamente de Marco Espacio, sino también dentro del mismo parque industrial. ¿Cuánta falta hace, no? ¿Cuánta falta hace? Obviamente más, más inversiones, uh-huh, que puedan generar mayor trabajo, que el vecino no se tenga que mover de Marcos Paz, sí, sí, ¿sí?, para poder dirigirse a sus lugares de trabajo. Así que creo que es un buen momento para, en el caso de los inversores de este parque industrial, digamos, aprovechar un poco, sí, la ola de este plan de fomento de inversiones, como para que también ellos, digamos, como otros actores, más, sí, allá, sí, de vecinos de Marcos Paz, también como inversores en este, sí, caso, puedan acompañarnos en transitar, digamos, sí, este plan de fomento, que seguramente el año que viene estaríamos ya en condiciones de ir presentando digamos, concretamente, sí, proyectos, sí, sí, que han avanzado y que la gente lo, uh-huh, pueda plasmar, lo pueda palpar, y obviamente ojalá puedan también aprovechar y que sean beneficiarios de alguna fuente de trabajo, ¿no? Generalmente los miércoles estás viajando, ¿no?, mucho, me imagino, a provincia, ¿no? Ahí te reunís con los equipos económicos de provincia, ¿cómo es la relación? La CUNSA es el ministro, ¿no? El ministro de Economía. Ahí está. ¿Con él te ves también? ¿Cómo es el tema? Sí, generalmente, digamos, con el ministro directamente, sí, obviamente es a nivel intendente, obviamente uno acompaña al, sí, intendente, claro, en las recorridas que tenga que ver más con la cuestión, obviamente, económica, financiera. Sí. El ministro ha estado en oportunidad el año pasado, recuerdo el año pasado, en estas reuniones mensuales que nos reunimos todos los secretarios, sí, de Economía, sí, sí, de la, sí, provincia, sí, de Buenos Aires, si no es el ministro, parte de su equipo, justamente para tratar algún tema particular, en su momento esta cuestión de fondo de infraestructura que había en su momento, que después también, sí, se discontinuó, sí, 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 bueno, lo que fue el fondo Sojero, después fondo educativo, sí, generalmente, claro, digamos, son reclamos, obviamente, sí, ya se hace, claro, una mesa de debate y de idas y vueltas, que obviamente que después se llevan esas inquietudes, uh-huh, y obviamente lo trabajarán, sí, con, sí, sus equipos, y obviamente después estas las, sí, instancias donde los intendentes puedan justamente avanzar en comisiones y demás cuando es la hora puntualmente de los presupuestos de cada año. Sí, sí. Sí, dentro de las recorridas, no solamente provincia, sino capital, a nivel, digamos, Ministerio de Nación, pero justamente en provincias, más que nada este último mes, que, sí, tenía que ver más que nada con los proyectos de presupuesto de la provincia, claro, y, claro, y lo que significaban los números para el municipio y demás. Pero sí, digamos, ya es habitual, digamos, el intendente, la recorrida de todas las semanas, y el funcionario que lo acompaña de acuerdo a la, sí, temática de esa recorrida. Así que obviamente que todo es aprendizaje, sí, todo es experiencia, claro, claro, y obviamente que, digamos, esas recorridas, sí, después finalmente el intendente está en las presentaciones para anunciar esas buenas nuevas que uh-huh, se han podido lograr, ¿no? A ver, digo, Nación se ha endeudado terriblemente, hemos visto, ¿no?, todo lo que ha pedido el Fondo Monetario Internacional. Provincia ahora casi 100 mil millones de pesos. Digo, ¿Marcos Paz también se tiene que endeudar? Nosotros, aunque quisiéramos endeudarnos, no podemos. Nosotros no estamos adheridos a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que también fue, uh-huh, un tema bastante
discutido, cuando el año pasado, el anterior, mejor dicho, fines del 2016, ya para el presupuesto 2017 en su momento, se empezó a hablar de la cuestión de que todos los municipios de la provincia de Buenos Aires teníamos que adherirnos a la ley de responsabilidad fiscal, que justamente tenía términos y condiciones, por llamarlo de alguna manera, donde consideramos desde Marcos Paz que no estábamos en condiciones de poder adherir, por una cuestión simplemente de poder mantener esta cuestión de autonomía a la hora de poder armar un presupuesto. Esta fue una decisión política del intendente. Totalmente, obviamente otros intendentes también han estado en la misma situación. Sí. Bueno, y algunos obviamente que han acompañado, han adherido finalmente. Sí. Y justamente fue uno de los temas y también otro de los cambios que se introdujeron finalmente en la versión final del presupuesto provincial, donde justamente todos aquellos municipios que habían adherido a la ley de responsabilidad fiscal, obviamente muchos de ellos oficialistas, se les ha puesto condiciones a la hora de aumentar tributos, se han puesto condiciones a la hora de asignar porcentajes a los presupuestos de los consejos deliberantes. Perdés autonomía. Exactamente. Así que, bueno, justamente después se le dio cierta flexibilidad y en el producto final que ya se conoció en el día de ayer han dado un poquito más de rienda suelta a aquellos municipios que han adherido y estaban encorsetados con algunos artículos, no en todos, pero bueno, en algunos que eran un poco más cuestionados, les ha dado un poco más de techo, un poco más de margen como para moverse. Pero bueno, fue un tema de preocupación para aquellos que estaban adheridos porque estaban encorsetando, digamos, un presupuesto donde ya muchos lo habían inclusive incorporado, lo habían presentado al Consejo Deliberante y en algunos casos muy pocos que estaban aprobados. Así que era una cuestión de avance y retroceso, que tiene que ver con esta cuestión de movimiento y de cambios constantes hasta que finalmente se apruebe el presupuesto de la provincia, bueno, y después cada cual hará lo suyo en el municipio, ¿no? Estamos en los últimos 5 minutos, te llevo un poquito plano nacional, pero siempre aparte de economía, así que es políticamente también me planteas, ¿cómo ves, digo, la situación del país? Algo hemos hablado, este combo explosivo, un diciembre siempre no solo caliente por la temperatura, sino porque todo aumenta, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad, más allá de como funcionaria, también como vecina, la verdad que ya creo que no nos pueden pedir más a los vecinos, digamos, de hacer ese esfuerzo, de ajustar cada cual en casa lo que podemos. Creo que, obviamente, como Estado, quien está a cargo de cada uno de los niveles de gobierno, si bien, obviamente, hay que tomar decisiones, siempre en beneficio de la comunidad toda, hay que tener en cuenta y tener un poquito de sensibilidad a la hora de terminar de tomar determinadas decisiones, porque hay cuestiones que hay obviamente distintos sectores que pueden seguir ajustándose porque tienen otro margen de maniobra dentro de sus empresas o dentro de sus en su casa, en su ámbito familiar. Hasta les ha pasado también en muchas empresas donde este bono de fin de año los ha descolocado. Y esta cuestión de poner condiciones, a veces por decreto, donde se meten justamente en la autonomía no solamente de la familia, sino también del manejo de las empresas. Y se hace un poco difícil poder, digamos, acompañar ciertas medidas. Creo que ya llevamos para 3 años donde la gente ha demostrado que tiene mucha paciencia, ha demostrado que es tolerante. Pero bueno, cuando ya creo que todo tiene su, digamos su límite de tolerancia, porque cuando ya la familia ya no llega, digamos, no llega a fin de la semana, ya no vamos ni a fin de mes. Los datos UNICEF que son terribles, casi un 50% de los chicos son pobres, ¿no? En la Argentina. Son datos alarmantes. Sí, terrible. Y la verdad que como ciudadano uno espera que, digamos, quien esté a cargo de los distintos niveles de gobierno tome las mejores decisiones justamente para proteger a toda la sociedad. La verdad que nada, obviamente queda un año más de poder plasmar, poder ver plasmado un poco las promesas electorales, que ya en muchas cuestiones ya se han suscitado de que fue totalmente lo contrario. Bueno, y en aquellos donde se puede llegar a ver algún tipo de viabilidad o luz de esperanza en que la gente, digamos, pueda estar un poquito mejor, es lo que todos anhelamos. La verdad que lo que no vimos en 3 años, es difícil poder, digamos, ver algo distinto en este último año. Pero bueno, digamos, acá estamos, cada cual está en el lugar
donde puede estar, donde mejor se pueda, digamos, pueda pasar, digamos, el día a día. Sí, sí. Obviamente, llevándolo al local, creo que esto es un estado municipal donde está presente en todos los ámbitos. Y dentro de lo que es el estado municipal, tratamos, llevándolo al presupuesto, de dar las mayores respuestas posibles. Saben, hablando que el vecino, eso, claro, saben el vecino, digamos, que viene directamente al municipio, más allá de que sea a veces el municipio, digamos, un poco, si le decimos, el primer mostrador a veces de reclamos a nivel provincial y nacional. Así que, digamos, dentro de lo que es municipio, estamos tratando de dar respuesta a veces y tomando acciones y decisiones de cuestiones que no tienen que ver con responsabilidades municipales, pero bueno, creo que también es un acompañamiento al vecino, de que hay una oreja y hay respuestas y hay acompañamiento. Y creo que, bueno, en estos años de gestión, acompañando al intendente, creo que, digamos, da muestra de eso, ¿no? Hablando, ahí hablaste del bono. Se viene un bono municipal, ¿no?, de 2.000 pesos, y hubo una recomposición de 5% en el último tramo, ¿es así? Así es, justamente en sintonía con el presupuesto 2018, si bien habíamos en su momento implementado un aumento del módulo de imposición fiscal de un 25%, y ese mismo 25% fue el que se acordó este año de aumento en la escala salarial. Sí, había quedado ese 5 remanente que se dio ya con los haberes del mes de noviembre. Y bien, si bien no podemos acompañar con un bono de 5.000, como han hecho en alguna oportunidad, sí un bono de 2.000. Si bien a veces no es lo que uno desea, pero como decía, tenemos que ser responsables hasta dónde podemos tomar compromisos y poder cumplirlos. Este bono de 2.000 que va a estar siendo entregado, si Dios quiere, ahora con el recibo de sueldo del mes de diciembre, para las fiestas, y el otro, la mitad para el recibo de los meses de febrero, para, si Dios quiere, para el inicio escolar. Es una metodología que hemos implementado el año pasado, que también no solamente se le suma, obviamente, al empleado municipal, sino que también, digamos, damos de vuelta, giramos dentro y hacemos mover un poco la rueda de lo que es la economía local, porque justamente ese bono de compra queda dentro de los comercios de Marcos Paz. Así que esperemos que sea bien recibido, esperemos que sea acompañado desde el Consejo Deliberante este nuevo presupuesto, esta nueva impositiva, y podemos ya arrancar el año con presupuesto e impositiva aprobada. ¿Podemos, soñar que en algún momento, en un país mucho más justo, ¿no?, donde a todos los trabajadores nos alcance el dinero? Sé que la escala salarial del municipio, de todos los municipios, hay un gran esfuerzo del municipio, pero sigue siendo escasa, ¿no? Casi un laburante, el último de la tabla, está por debajo de la línea de pobreza, y esto es así. Justamente nosotros nos guiamos, más allá de los distintos aumentos, cuestiones inflacionarias y demás, siempre tomamos como parámetro lo del salario mínimo vital y móvil. Y si bien estamos ahora, digamos, ya arrancando el año con un mínimo vital y móvil de 11.000 pesos a partir de diciembre, ya, digamos, a partir de enero, en 40 horas, nosotros tenemos lo que es el régimen municipal en 30 horas, da un mínimo vital y móvil de 7.000. Nosotros, nuestro mínimo básico municipal propuesto para el 2019 es de 7.668. Ya con el básico estamos superando el mínimo vital y móvil. Es el parámetro que tomamos y que tratamos de respetar. A eso se le suman, obviamente, bonificaciones, pero ya siempre un poco la estructura que armamos es poder garantizar con el básico el mismo vital y móvil. Sabemos, como decís vos, que no alcanza. Obviamente que ese esquema se le plantea un esquema de bonificaciones, horas extras y demás, como para poder, que el empleado municipal tenga otro tipo de ingreso a fin de mes, ¿no? Sí. Donde ya, obviamente, que en cualquiera de las familias ya un solo ingreso no alcanza, uno, dos, y generalmente dos o tres turnos. Y ya los chicos, cuando ya van siendo mayor edad, también suman a la economía familiar. Así que un poco el parámetro es justamente siempre quedar por encima del mínimo vital y móvil, que es un poco el parámetro que nos marca en cada uno de los presupuestos. Ahí está. Te hago la última, seguramente fue todo cantado, pero te lo consulto. ¿Kicillof o Duhovne? Esperemos que se concreten las candidaturas. Sí. Y por supuesto, por supuesto acompañamos a Kicillof. Ahí está. No como candidatura, pero yo planteaba desde la visión económica, ¿no? Totalmente. Hemos acompañado en la visita que he tenido hace un par de meses atrás. La verdad que es un técnico y un perfil político
La verdad, donde uno sí. Obviamente hay que tuvo una experiencia obviamente en la gestión que he tenido sí. Y es de recorrer y es de estar y es de justamente escuchar y estar al lado de, sí. De cada uno de los intendentes y obviamente que es de ese intercambio uno se lleva mucho y obviamente es la línea sí. Creo digamos que es un poco a nivel local es la que estaríamos acompañando, pero bueno, en mi persona por supuesto acompañamos ahí. Concretamente es el voto cantado. Hace algunos días o ayer me mandaron una foto viajando Kicillof en Sarmiento. Estaba sentadito ahí. Ahí está. Virginia, te agradezco muchísimo. Valió la espera. Me encantó. Lo mismo espero que usted, que está del otro lado, que le haya pasado lo mismo y que a veces el tema números, pues, explicado con esta docencia, ¿no? Es más fácil de comprender y está muy bueno para cuestiones públicas, ¿no? Que tienen que ver con los números de Marcos Paz, charlarlo aquí como lo hicimos los protagonistas. Muchas gracias, Bernardo, por la paciencia en la espera. y bueno, nada, gracias a la audiencia y obviamente estaremos en cualquier otro momento porque siempre hay temas como para hablar y acompañar y debatir y también para darle difusión. Para que los vecinos sepan, digamos en qué etapa estamos municipalmente, digamos, en cuanto a la cuestión económica financiera y también aquellos proyectos y cuestiones que puedan impactar en forma favorable, obviamente, y que el vecino también, de alguna manera, pueda palpar qué es lo que se viene o poder, obviamente, hacer llegar propuestas, en sí, este sí. Caso, para que uno la tenga en cuenta y pueda plasmar proyectos, porque creo que de eso se trata, no quedarse que hasta acá llegamos, siempre como dice nuestro intendente. El piso es el techo y sí. Siempre bueno, hay que seguir y como siempre decimos, crisis es oportunidad y hay que buscar claro. Digamos, con creatividad dentro de los recursos que se tienen y los que no se inventan, digamos, en el sentido claro. De poder buscarle la vuelta, sí, sí. Digamos, que para que pueda servirnos, para poder sacar la mejor foto de todo esto. Y creo que se trata de eso, ¿sí? Sí, del aporte sí, sí. Un poco de, digamos, de no encerrarse atrás de un escritorio y los números no son números, atrás de los números hay personas. Exacto. Atrás de expedientes y personas, así que si uno no pierde esa sensibilidad, uno es vecino de acá y uno se encuentra con los vecinos en cualquier de las sí, de compra claro, de acá allá claro. Y la verdad que está bueno digamos, tener esta oportunidad, bueno, si bien ya uno lleva 13 años acá, es la oportunidad que hoy tengo en mi lugar, obviamente acompañando la gestión del intendente y bueno, es un orgullo, la verdad uno trata de dar lo mejor desde el lugar de uno y de todo el equipo. Aprovecho de agradecer también a mi equipo, sí, por que favor. La verdad que, digamos, sí, digamos, tienen que seguir un poco el ritmo, tenemos que seguir un poco el ritmo a todos del intendente, sí, claro. Porque obviamente que es el que... No es fácil, ¿no? Es el que, la verdad, que tiene las pilas más cargadas que el primer día, y bueno, tratamos de seguir el ritmo como sí. Podemos. Pero bueno, que es un equipo de trabajo, somos humanos, nos equivocamos, sí, sí. con aciertos y desaciertos, pero creo que siempre con las intenciones de hacer y poder mejorar día a día, digamos, la foto de este municipio, ¿no? Así es. Virginia Goyeneche, muchísimas gracias. Y lo resumo en una pequeña frase, la imaginación al poder, ¿eh? Ahí está. Nos vamos. Esto ha sido Protagonistas. Me encantó, un programa bárbaro. Ojalá que se repita y nos volvemos a encontrar dentro de una semana, ¿eh? ¿Qué pasará en Argentina? Vaya a saber uno. Hasta la semana que viene. Esto ha sido Los Protagonistas.